Hola, buenos días. Mi nombre es maestro Arturo Castro. Vengo de la técnica 17. Soy maestro de laboratorio con énfasis en informática. Les voy a platicar un poquito de lo que trabajo con mis 3 grados en mi escuela. Vamos a empezar con primer grado. Con primer grado siempre empezamos con la introducción a lo que es la paquetería Office, lo que es en este caso especialmente Word. Con mis alumnos en el primer bloque para que ellos comprendan, aprendan a utilizar las herramientas, barras de todo lo que comprende Word. Mi proyecto final es la elaboración de un rompecabezas, ajá, que aquí el objetivo es que ellos aprendan a insertar o manipular imágenes de tal manera que las puedan poner detrás, delante del texto, arrastrarlas, ajá. Este sería cómo quedaría el proyecto final. Obviamente esto se imprime. Se hace otro tipo de trabajo con papel cascarón para que ellos lo puedan jugar y que comprendan la herramienta, lo que comprende este Word. Otro de los trabajos que manejo en primer grado es la elaboración de una lotería informática. Aquí el objetivo es, al realizar la lotería informática, obviamente volvemos a repetir el mismo objetivo, que aprendan a insertar imágenes, pero aquí que a manera de juego aprendan a relacionarse o aprendan de manera de juego todo lo que comprende el ambiente de la informática. Si se dan cuenta, pues aquí ponemos el icono de Explorer, un CD, ajá, muchos elementos para que ellos comprendan y vayan familiarizándose con toda la materia de informática. En lo que comprende un poquito a lo de segundo grado, ahí ya cambiamos, dejamos un poquito Word y nos pasamos un poquito a Excel, que son varios proyectos de los que yo hago en Excel. Uno de los que les gusta más a los niños es este tipo de proyectos, que de igual manera en Word tienen que aprender a manipular columnas, bueno, aquí ya son columnas, filas, barras de herramientas, barra de menús, pero para poder llegar a este proyecto final, antes tenemos que hacer una elaboración de ejercicios previos para poder llegar a este producto final, como son fórmulas, tablas, ajá, por aquí traigo otros ejemplos para poder llegar a ese producto final. En lo que comprende este producto, una vez que ya ellos lo hacen, todo esto ya es la creatividad de ellos, los colores, las imágenes, se imprime en una hoja de papel transfer y con una plancha se adhiere a cualquier prenda o a cualquier ropa que el alumno desea, ya puede ser su playera o lo que me funciona muy bien, que la mayoría de los alumnos lo imprimen o lo adhieren a su bata, la misma bata que utilizan en formación en informática, la pueden utilizar en ciencias. Eso es lo que comprendo un poquito con mis segundos grados. A lo que comprendo un poquito a los tercer grados, ajá, también manejo muchísimos proyectos. Uno de los que me funciona muy bien es este proyecto, que ellos, como ya tienen las bases de primero y segundo, es la explicación de cómo está acomodado el teclado QWERTY. Ajá. El teclado QWERTY es el teclado que conocemos actualmente en computadoras, laptop, teléfonos, tabletas. Ajá. Es el mismo teclado que utilizamos. Se llama QWERTY. Se llama QWERTY en honor a la persona que lo acomodó. El abecedario en el teclado. Si se dan cuenta, aquí les traigo un ejemplo. Cada una de las filas en el teclado, en su tableta, en el teléfono, es lo mismo. Ajá, la primera fila se llama fila superior. La segunda fila se llama fila dominante. ¿Por qué se llama fila dominante? Porque es la fila en donde tiene esa fila más vocales. Si se dan cuenta, contamos con la vocal E, con la U, con la I, con la O. Por lógica, esa fila es la fila que me va a dar mayor combinaciones de palabras, como ropero, reportero, etcétera, etcétera. La siguiente fila se llama fila guía, la que está en color azul. ¿Por qué se llama fila guía? Esa fila tiene dos caracteres o dos referencias en lo que comprende la letra F y en la letra J. Si se dan cuenta o pueden verlo en sus teclados, trae dos puntos o dos guiones de referencia, porque eso les ayuda a las personas con discapacidad visual para ubicar y saber qué letras están en las filas de arriba y en las filas de abajo. Después tenemos la fila inferior, ajá, que es la fila que tiene menos vocales
Y hasta el último tenemos la fila muda, se llama fila muda porque pues no tiene ninguna vocal. Este es uno de los proyectos que mejor me funciona con mis niños de tercer año porque ellos comprenden y se dan cuenta de qué manera está acomodado el teclado y por qué. Y este mismo teclado es el mismo teclado que traen los celulares, las tabletas, todos los dispositivos que actualmente conocemos hoy. Otro de los proyectos que manejo en tercero es todo el reciclado de la basura informática. Ajá. Puede ser desperdicios de discos compactos, de teclados. Ajá. Los objetivos de este proyecto es que ellos comprendan o que hagan conciencia de que todo ese tipo de plásticos pues no se deben de tirar a la basura común y corriente. Deben ser tratados especialmente para evitar un impacto negativo hacia la naturaleza. Aquí les voy a poner un pequeño video de un proyecto que mis alumnos realizan. Ahí nos aparecen los propósitos, la basura informática que generalmente se desecha muchísima, los aprendizajes esperados. Los materiales que necesitamos, que son tijeras, silicón, pelota de unicel, discos compactos inservibles. En este proyecto vamos a elaborar una pelota disco. Las pelotas disco son iconos de los años 80, que generalmente están hechas de cristales. En este caso, pues los discos, los compactos nos van a servir para reflejar o dar la apariencia que es un cristal para que refleje la luz. Aquí nos muestra el video el procedimiento de cómo van cortando en cuadros los discos compactos para posteriormente irlos uniendo a la pelota de unicel y este nos sirva de un artículo decorativo y le estamos dando un segundo uso de vida a todo lo que comprende la basura informática. Bueno, es algo de lo poco que yo trabajo con mis niños en mi secundaria técnica número 17. Nos pueden encontrar en la página oficial, que es Escuela Secundaria Técnica número 17, CDMX, Artes Decorativas. Bueno, muchísimas gracias. Soy el maestro Arturo Castro, de la materia de informática. Gracias.